Fernando, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Me encanta escucharte hacer eso. ¿Qué tal? Buenos días. Muy Se está poniendo de moda el método Wim Hof. ¿Cuál es el método Wim Hof? Pues básicamente es un tratamiento de belleza creado por un hombre que se llama, oh sorpresa, Wim Hof. ¡Hombre! Mira qué original ha sido. Y consiste en meditación helada, es decir, sumergirse unos 2 minutos en agua muy, muy fría. ¡Hala! Sí, yo con 10 segundos ya acabaría como el océano, Ártico. A ver, Wim Hof, que no es por fastidiar, que vas aquí de original, pero esto lo hacen los noruegos todos los 1 de enero. Es verdad. Que salen en las noticias inaugurando el año bañándose en agua fría. Los noruegos y el abuelo de la playa de la Malvarrosa en Valencia, que tampoco falla. Que sale ahí a micro, sí, sí, está buenísima, es la mejor manera de empezar el año. Sí. Beckham o el marido de la Pataki, que se llama así ya oficialmente, el marido de la Pataki, sí. Son algunos de los famosos que siguen este tratamiento, que la cara y la piel no sé cómo te la dejará, pero los güitos... Se les tiene que quedar como el jabón de un hotel. Igual. Te queda la gambita. Exacto. Pequeñito, pequeñito. Vamos a ser claros, voy a ser muy claro en este aspecto. Los famosos son expertos en hacer imbecilidades, por lo general, y ponerlas de moda. Porque claro, como son famosos, si llego yo mañana y os digo que me dejo picar por abejas para conservar mi belleza, me diríais, a ver, Fernando, te lo voy a decir con suavidad. Tú eres de los que gira el cuadrado en el Tetris. ¿Verdad? Pero claro, lo dice Gwyneth Paltrow y oh vaya, picaduras de abeja para conservar la piel impecable, ponme 7, de verdad. Gwyneth Paltrow hace esto, fíjate. Y a ver, es verdad que está guapa. Está guapa. Yo me dejo picar en la cara por un par de abejas y lo mismo parezco los pies de otro. Qué bueno. Si ya sin picar voy a días, imagínate picado. Me voy al bosque y se ponen los lobos a hacer hogueras para que no me acerque. Pero escucha, que Gwyneth Paltrow no se queda ahí, también se hace tratamientos de belleza en, digamos, en su tesorito. Sí, en el moñoñongo. Ya. O en la que te conté. Se hace, en el Pepe. Exacto. Se hace limpieza con planta artemisa y con infrarrojos. Se da con infrarrojos ahí, vamos, que se monta un chocho ahí. Ya, increíble. Tú imagínate que entras y la ves ahí con los infrarrojos, Lo primero que pensaría yo es que se está cultivando marihuana. Ya. Es lo primero que pensaría. Ojo que Madonna es peor. Madonna como tratamiento de belleza se bebe su propia orina. Que tú le preguntas a Madonna que qué tal está y te dirá psss. No, mira. Así. Yo creo que esto la convierte, como se suele decir, en la reina del pop-up. También te digo, mucho efecto no le está haciendo este tratamiento de belleza a Madonna, Muy buena cara no tiene últimamente, aunque es verdad que yo la miro y me meo. Drew Barrymore es más comedida. Esta solo se inyecta veneno de serpiente para darle un shock a sus músculos faciales, para que su rostro quede paralizado y sin líneas de expresión, Sencillo. Sencillo. Lo típico que te dicen, ¿quieres que te inyecte una cosa para que se te paralice la cara? Y tú dices, ¡sí! Sí, por favor. ¿Sabéis quién usa este método también? No, Gwyneth Paltrow. Toma. Sí, esta se apunta a todo. Entre los infrarrojos, entre el veneno de serpiente y las picaduras de abeja, tiene que tener un cuerpecito. La mujer, como la pare la Guardia Civil un día en un control, derrite el aparato. Lo derrite. Victoria Beckham es fan de un tratamiento que se llama facial de Geisha. Consiste en untarse básicamente mierda de ruiseñor por la cara, Pero que luego viene aquí a vivir a España y dice que España huele a ajo. Ya. Pero échame mierda de ruiseñor por la cara, que eso sí. De eso ruiseñor en concreto, además. Exactamente. Y por último, Demi Moore, a esta le molan las sanguijuelas, porque dice que se las pone en el rostro y que le desintoxica la cara y la deja como nueva. Y claro, como son buenas para desintoxicarse, las sanguijuelas, ¿a que no sabéis quién usa este tratamiento de belleza también? No, ¿quién? ¡Gwyneth Paltrow! ¡Es increíble! Sin lugar a dudas, si hay un premio a la mayor friki de tratamientos de belleza, lo diré como en su gremio, en el del cine, en los Oscar. ¿Sí? And the winner is Paltrow. Muy bien. Y mañana no te puedes perder el monólogo de Fer a esta misma hora aquí en Buenos Días, Javi Mar. El monólogo de Fer.